Hola Iglesia, estamos por primera vez desde que comenzó COVID-19 en marzo, por primera vez completamente y totalmente en... Vivo los domingos de la mañana. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Y aquí yo puedo ver algunas de las iglesias de hogar que están conectado conmigo a través de Zoom. Así que bienvenidos a todos ustedes. Un gusto tenerles aquí con nosotros. Y si no estás en iglesia de hogar, tranquilo. Pero gracias por mirar donde quiera que estés en Facebook, en YouTube y sí. Todos los de, de, de las iglesias de hogar, siéntense tranquilos, <laughs> lo puedo ver. Uh, pero, pero estamos muy alegres de poder estar. En vivo, en estos momentos, en este día, Dios está haciendo buenas cosas. Y te quiero animar ahorita, uh, si estás en Facebook o en YouTube, tú puedes poner un comentario, saludarnos. Estamos aquí para para conversar, para platicar, para hablar de la palabra de Dios. Y qué buen tiempo que acabamos de tener en la alabanza y la adoración. Ahora. Uh, quiero, antes de comenzar, porque quiero que sepan unas cosas, uh, nosotros decidimos hace ya, creo que era dos meses, dos meses y medio, de que nuestra manera de manejar este tiempo, que íbamos a abrir iglesias de hogares en un montón de lugares, y ya hemos abierto un montón de iglesias de hogares y vamos a seguir abriendo más y más y más, pero a través de esto... Nosotros hemos podido literalmente tener reuniones en lugares donde jamás los habíamos tenido antes. Así que uh, tenemos reuniones aquí en el, en el Valle de San Fernando. Puedo ver la iglesia de hogar de Canoga Park ahí. Y también tenemos reuniones hasta... Palmdale y esa puedo ver también así que bienvenidos a todos y, y la realidad te Quiero animar en esto si tú ya estás como ya quiero regresar a la iglesia ya Quiero estar entonces participa en una de las iglesias de hogares eso es algo Increíblemente bueno y nosotros estamos literalmente llevando el evangelio a un montón de diferentes lugares a través de nuestras iglesias de hogares. Y tenemos personas conectando desde México, desde un montón de diferentes lugares. Así que bienvenidos todos. Qué gusto y privilegio estar con ustedes el día de hoy. Y, y antes de predicar, quiero agradecer uh, a, a unas personas primero. Todos los que dirigen nuestras iglesias de hogares, ustedes son mis héroes y los que son anfitriones dando su casa para las reuniones, ustedes realmente son mis héroes porque creen en un ministerio, en un evangelio que puede expandir, que puede impactar comunidades y ciudades. Así que ustedes son mis héroes. Pero aquí adentro, tengo un montón de otros héroes, aquí adentro en la iglesia. Nosotros hemos convertido esta iglesia en estudio de televisión o algo así, y, y, y a través de esto uh, podemos ministrar y tener un ambiente que sirve para hacer estos servicios en vivo por internet. Y, y quiero agradecer a algunas personas. ¿Dónde, ¿Dónde está? Ok, Ernesto, Ernesto, vente conmigo, ya estás aquí. Um, quiero que Ernesto uh, salude a todos, así que. Aquí estamos. Saluda a todos, Ernesto. Ernesto es uno. Y, ¿Y dónde está Silvio? Silvio está por algún lado. Se me desapareció. Pero quiero agradecerte a ti, Ernesto, a Silvio, a Diego, que nos hay. hay aquí está Silvio, Silvio bienvenido a uh, estos que han ayudado Diego también que no está con nosotros aquí en la iglesia pero nos apoyó tanto en, en construir hacer el trabajo de, de este trasfondo y creo que uh, hermano Alex en la iglesia de hogar de Pondel estaba saludándoles a ustedes así que bien hecho y, y tenemos todo el equipo de media producción alabanza aquí entonces quiero agradecerle porque ellos están haciendo un trabajo fenomenal para estas reuniones. Gracias amigos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero uh, entrar en la palabra el día de hoy y, y gracias. Aquí estoy mirando porque quiero ver. Gracias a todos ustedes en Facebook y también en YouTube que están haciendo comentarios, que están saludando. Eso me anima tanto, tanto. Y qué gusto estar con ustedes. Ahora, a nosotros... Lo que, lo que yo quiero hacer es, es comenzar uh, una nueva serie el día de hoy que estamos llamando Desconocido, desconocido. Y hace unas semanas atrás fue impactado yo al, al pensar en personas en la palabra de Dios que no son tan conocidas, pero tuvieron impacto grande. Y creo que tantas veces pensamos... Que, que Dios solo usa a los grandes para hacer cosas grandes. Pensamos en Moisés como el, el líder de Israel o, o pensamos pues en Jesús, el Salvador del mundo. Pensamos en Pablo el Apóstol, un hombre bien educado, bien preparado, que Dios usó grandemente para plantar iglesias y escribir un montón de lo que es el Nuevo Testamento. Y, y, y miramos a estas personas, pensamos en David, un, un rey excepcional que Dios usó para establecer el reino firme, el reino de Israel. Y muchas veces miramos a esas personas y, y pensamos, no es que ellos son buenos, ellos son grandes, ellos son inteligentes, ellos son sabios, ellos han hecho cosas grandes y, y yo, yo no soy uno de ellos, yo no tengo posición, yo no tengo título, yo no tengo dinero, cuando están conmigo en eso yo no tengo dinero, no. Yo, yo no tengo esto, aquello y el otro, y, y por eso yo no puedo hacer cosas grandes. quiero decirte algo. no importa quién eres, no importa qué tienes. Lo único que importa es tu disponibilidad de ser usado de parte de Dios. Porque con un corazón disponible, Dios puede hacer cualquier cosa. Recuerdo oír la historia de una mujer, ahorita se me escapa su nombre, pero esta mujer hace, hoy quizás era 60, 70 años atrás, y, y después de la prédica voy a buscar su nombre. Ella tuvo unas reuniones aquí en el área de Los Ángeles con unos 8 a 10 varones. Y ella no era tan conocida, pero de repente los varones que ella estaba discipulando en esos momentos llegaron a tener un impacto tan grande. Uno de ellos era Billy Graham, entre otros que llegaron a ser famosos. Porque a veces tú eres un Billy Graham, pero a veces tú eres una mujer. Un varón que impacta e influencia el próximo Billy Graham del mundo. La realidad es que donde quiera que tú estás y sea quien sea quien tú eres, Dios te puede usar para tener un impacto grande. Quizás vas a ser famoso, quizás nunca serás famoso, pero Dios te puede usar para tener un impacto grande. Así que durante estas próximas semanas vamos a ir hablando de unos ejemplos de personas en la palabra de Dios, de personas que, que impactaron el mundo, grandemente o de forma chiquita, pero estas personas no tan conocidas, pero Dios de todos modos los usó. Y primero el día de hoy vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 4, Primera de Crónicas, capítulo 4. Y tengo una historia hoy para ustedes. De repente uh, hubo un libro escrito acerca de este señor, uh, todo un libro por dos versículos en la palabra de Dios, acerca de este señor que se llama Javes. Y Javes, el, el libro, si lo quieres agarrar en algún momento, se llama La oración de Javes. Pero este señor que solo tiene dos versículos. En toda la Biblia entera, una persona no tan conocida, pero una persona cuya historia está en la palabra, porque él hizo algo bueno. Déjame leer esto, está en Primera y Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice esto: Había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Javes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios, dice esto: Dios le concedió. Lo que pidió Dios le concedió lo que él pidió. ¿Cuántos quieren que Dios le conceda lo que ustedes piden a él? Qué pasaje tan bueno y tan interesante. ¿Sabe que este hombre Javes, Yo, yo he hablado de esto recientemente cuando estuvimos en, en la serie, la, la, la última serie de, de prédicas que estábamos haciendo. Y, y yo hablé de la realidad de que personas cuando recibieron sus nombres de repente, recibieron sus nombres de acuerdo a las circunstancias pasando en su o alrededor de su nacimiento. Así que lo que pasó es que en el nacimiento de Javes hubo un montón de tristeza o dolor. No sabemos exactamente por qué. No sabemos qué es lo que en sí ocurrió en ese momento, pero sabemos que hubo tristeza. El nombre Javes literalmente significa tristeza o dolor. Así que hubo algo triste que ocurrió, algo que causó mucho dolor. Así que la mamá de Javes le dio el nombre triste o tristeza, era su nombre. Imagínate estando en, en ese mundo, en ese entonces, teniendo un nombre que era tristeza. Y, 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 y todos los amigos de Javes y todos los compañeros de la escuela de Javes y todos los niños de la comunidad de Javes, cuando le vieron, dijeron, ay, mira, aquí viene el triste, aquí viene el triste, qué triste, el triste. Y, y ahí ellos dando a él, confirmando la identidad de él. Pero Javes decidió que él necesitaba hacer algo diferente. Y por esta razón es tan distinta. Porque algunos creen, entonces, si solo le pido a Dios un montón de dinero, de repente me lo va a conceder. Pues me encantaría, pero no siempre. Lo que podemos ver en el ejemplo de Jabez es algo bien distinto, bien importante y bien interesante. Es que Jabez sabía la identidad que le fue dada a él: identidad de tristeza, identidad de dolor. Y Javes en su petición a Dios, lo que puedes ver, es que Javes decidió que Él no quería vivir según esa identidad. Él no quería una vida de tristeza, una vida de dolor, ni tenerlo, ni causarlo. Entonces, si, si, inter, si interpretamos la oración de Javes en el contexto de la identidad que él tenía humanamente, lo que vamos a ver es que este hombre quería decirle a Dios, Dios, yo no acepto la declaración de mi identidad humanamente. Yo no acepto la manera en la cual el mundo, incluso mi propia mamá, yo no acepto el nombre que ella me ha dado, esa identidad, yo decido que voy a vivir una vida completamente al contrario, porque tristeza y dolor vienen por razón de la pérdida. Déjame repetirlo. Tristeza y dolor vienen como resultado de pérdida. Si pierdes a un ser querido, hay tristeza y dolor. Si pierdes un trabajo, hay tristeza y dolor. Si pierdes una relación, una amistad, hay tristeza y dolor. Así que la tristeza y el dolor viene a través de la pérdida y en la oración de Jabes podemos ver unas cosas muy interesantes. Dice en versículo Dios, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, "Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. En otras palabras, la identidad que fue me fue dada fue una identidad basada en pérdida. Pero Dios, mi oración a ti es que tú extiendas mi territorio. En vez de vivir una vida de pérdida, quiero vivir una vida de ganancia. O sea, yo quiero ser conocido con una identidad opuesta a la identidad que me fue dada aquí en este mundo. Y sabe qué? Cuando tú recibes una identidad que no alinea con quién es Dios, que no alinea con la palabra de Dios, no hay nada malo en decir Dios, yo no acepto esta declaración de mi vida. Yo tomo la decisión que voy a orar y voy a creer, que completamente opuesto a lo que el mundo me ha llamado, a lo que la gente ha dicho de mí, yo acepto. Tu versión, Dios, de, de, de quién soy, no la versión de este mundo. Y si el mundo me va a llamar triste por razón de pérdida, dolor por razón de pérdida, voy a venir con Dios y voy a decir, Dios, haz lo opuesto a eso, ensancha mi territorio, yo quiero más espacio en vez de pérdida voy a vivir con ganancia no para mí sino para mostrar que mi Dios es mucho más grande que cualquier declaración que este mundo me quiere dar yo no acepto eso acepto la versión de Dios el nombre de Dios y si tú no sabes de repente quién eres en Dios métete en la palabra métete en las cartas de Pablo y, y corintios y tesalonicenses, efesios, filipenses, métete en los, las cartas de Pablo el apóstol y rápido vas a ir entendiendo quién tú eres en Cristo Jesús para no vivir según lo que otros dicen acerca de ti, sino vivir según lo que Dios dice acerca de ti. Entonces él oró a Dios. Diciendo que, que si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Y de ahí él dijo, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. En otras palabras, él quería la presencia de Dios en su vida. Él quería la presencia de Dios en su vida. Pero interesantemente, en el, perdón, en el hebreo, lo que literalmente dice ahí. Es que él estaba diciendo, Dios, quiero que tu mano esté conmigo. Y si estudias la palabra en el hebreo para mano ahí, esa palabra significa fuerza. Lo que él está diciendo es no solamente quiero tu presencia, sí quiero eso, pero quiero tu mano, tu fuerza. Conmigo, quiero vivir con la fuerza de Dios. Él está reconociendo algo sencillo, donde su identidad humana era pérdida. Él estaba diciendo, yo quiero que mi identidad sea determinada por la presencia y el poder de Dios en mi vida. Si por otros hay pérdida en Dios hay fuerza hay el poder de Dios en mi vida, así que yo no me voy a limitar. Quiero vivir una vida llena de la presencia y el poder de Dios. ¿Y cuántos de ustedes quieren vivir una vida de la presencia y el poder de Dios. Mírale a alguien ahí en tu casa, ahí en la iglesia de hogar y dile, Dios quiere que tú vivas con su presencia y con su poder. Dile eso a alguien en este momento. Repítelo, afírmalo en este momento, porque Dios tiene eso para ti. Lo tiene para ti. Entonces, él pidió a Dios ganancia en vez de pérdida. Él le pidió a Dios su presencia y su poder. Y de ahí, Él dijo, líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Otras uh, versiones dicen, líbrame de toda maldad que me causa dolor. En otras palabras, este hombre no quería vivir una vida, ni Él siendo un hombre malo ni recibiendo la maldad de otra persona. Él quería vivir una vida libre de la maldad. ¿Para qué? Para no causar dolor, ni causar dolor en él, ni causar dolor en otros. Porque su identidad humana era dolor y tristeza, pero él quería una identidad de causar bendición, no dolor. Una vida de bondad en vez de maldad. Les quiero decir algo bien importante aquí, porque él realmente deseaba esto. Él deseaba todo al contrario de lo que el mundo le quería dar o designar. Hoy en la mañana estuve comprando un poco de, de comida para unos de mis hijos que, que vinieron conmigo, están ayudando en los servicios aquí y fui a Jack in the Box. Ese es un lugar buenísimo, buenísimo. Buenas hamburguesas. Mi meta hoy es darles hambre a todos, es lo que quiero hacer. Así que a todos los que están aquí conmigo en la iglesia ya van a tener hambre para Jack in the Box. Bueno, yo estaba, yo, 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 yo pasé por ahí, por el drive-thru, y, y fui, agarré unas, unas hamburguesas de desayuno o algo. Bueno, y, y salí a la calle, y cuando estoy parado en el semáforo... De repente oí el, el sonido de, de los carros, el, el, no, no sé cómo se llama, pero están haciendo el sonido, ¿no? Um, el, el sonido de los carros enfrente de mí, estoy como que está pasando y, y miro y pues estoy esperando porque no hay nada pasando, pero los oí. Y, y hubo tres carros enfrente en, en la calle, en la otra calle, que querían dar una izquierda hacia enfrente de mí. Así que estoy parado, esperando nada más para ver. Y, y unos segundos después va el primer carro va el segundo carro dando la izquierda y va el tercer carro y literalmente en literal, frente de mí al dar la izquierda uh, fue más rápido subió su velocidad para pasar el segundo carro y meterse en el segundo lugar. Y yo estoy sentado ahí pensando, no, este carro se va a chocar conmigo, este carro se va a chocar conmigo, esto va a ser horrible el día que vamos en vivo con los servicios y aquí voy a tener un carro arruinado. Pues no, no sé si pensé todo eso, pero de todos modos estuve pensando, no, esto va a ser malo. Gracias a Dios, nada pasó, pero pensé, wow, qué, qué interesante. Parece que el carro que estaba en segundo lugar había quitado el espacio del otro y el otro terminó en tercer lugar. Y por estar tan enojado el que estaba en tercer lugar, decidió en, en dar la vuelta a la izquierda que quería pasar el carro en segundo lugar para conseguir su espacio que él había merecido. Pero en medio de eso hubo un potencial tan grande para causar dolor a mí. ¿A él? A la, ¿Al otro carro? ¿La otra persona? La realidad, queridos amigos, es que tantas veces en nuestras vidas, por decisiones y acciones que tomamos, podemos causar dolor. ¿A propósito o no a propósito? Pero aquí Javés pudo declarar y decidir, yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo no quiero vivir el estilo de vida que causa pérdida y causa dolor. Yo quiero vivir una vida de bendición para otros. No solo bendición para mí, sino bendición para otros también. Así que Javes declaró esto. Quiero una vida de ganancia en vez de pérdida. Quiero una vida de la presencia y el poder de Dios. Y quiero una vida de bondad en vez de maldad, una vida que causa bendición en vez de maldición, una vida que repara y restaura en vez de una vida de dolor y pérdida. Y dice ahí que Dios le concedió lo que pidió, porque Él basó su petición en la soberanía de Dios en vivir una vida de bendición, no de egoísmo, no de buscar lo suyo, sino en algo grande para ser de bendición en las vidas de otros. Lo que tienes que entender es que cuando alguien pedía y quería territorio, no era simplemente para tener territorio, sino al tener más territorio iban a tener más animales, más familia, más siervos, más, más de todo, poder ser de bendición en las vidas de las demás personas. Entonces, por eso dice aquí, en versículo 9, que había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos, más honorable. Javes tiene dos versículos en toda la Biblia, porque él fue más honorable que todos sus hermanos, si lees primera y crónicas capítulo 4, capítulo 3 y sigues ahí Simplemente son genealogías, sea nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre Pero de repente llegamos a un nombre que salta porque él fue más honorable Ahora esa palabra honorable, voy terminando aquí esa palabra honorable no significa que él era buen, buena persona, ya eso sabemos. Esa palabra honorable significa que otros le daban honor. O en otras palabras, cuando Javes caminaba por la ciudad o la comunidad, otras personas dijeron: Ay, ahí, ahí va Javes, ahí, ahí va, ahí, ahí está. No, él, él, él es, él es que hizo esa petición a Dios. Él es esa persona que le pidió a Dios. Y en vez de ser, ay, mira, ahí va el triste. Ahí va el triste. No, no, es ahí, ahí va el alegre. Ahí va el de pérdida. No, no, ahí va el de ganancia. Mira, él tiene un terreno grande. Porque él decidió que él iba a confiar en Dios. Fue conocido, honorado, honrado más que cualquier otro. De sus otros hermanos. Queridos, no importa tu nombre, no importa la identidad que el mundo te quiere dar, no importa. Lo que importa es lo que Dios dice de ti, y lo que importa es lo que tú harás con lo que Dios dice de ti. No tienes que ser un famoso. aves no era famoso en sí. Pero llegó a ser más famoso, más honrado, porque él decidió creerle a Dios. Y por eso, un hombre medio no conocido tiene dos versículos en la palabra de Dios. No era David, un rey de una nación. No era Moisés, un líder del pueblo de Israel. No era Jesús, no era Pablo, él no escribió ningún versículo que está en la palabra de Dios. Pero tenemos su historia como un ejemplo de una persona que puede con fe creer en las promesas de Dios y tener un impacto ahí, en su familia, pero un impacto importante. Tenemos su historia. Quizás Dios no te va a usar para cosas grandes en el sentido del mundo, pero si te usa para impactar tu familia, si te usa para bendecir tu comunidad, tu vecindario, la escuela donde tus hijos van, no sé. Eso es algo grandioso y glorioso. Así que cree en Dios, cree en todo lo que Él dice de ti. Haz oraciones grandes. Te quiero animar a hacer eso. No, no te limites con oraciones pe pequeñas. Haz oraciones grandes. Dios dame un millón de dólares. Y si me da 500 mil, pues mejor que cero. Dios dame sanidad en esto. Y si me sana completamente bien y 70% bien, mejor que nada. Haz oraciones grandes a Dios. Él es soberano. Dios hará lo que Dios hará. Pero haz oraciones grandes, porque Dios es un Dios grande. Nada sirve hacer oraciones chiquitas a un Dios quien es tan grande y tan maravilloso. Que tú y yo seamos como Javes, haciendo oraciones grandes a un Dios grande en nuestras vidas. Que oremos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias por estos momentos que, que tenemos, que hemos tenido aquí en vivo. Y Señor, te amo. Gracias por tu fidelidad, por tu gran amor para nosotros. Señor, te pido que tú muestres a cada persona que ellos puedan crear, creer en ti para cosas grandes. Y Señor, en este momento, para cualquier persona que no ha puesto su fe en ti, ahora es el momento, ahora es el momento, Señor, para que ellos te digan que sí. Nosotros somos pecadores, limitados, destinados para la muerte, pero porque tú viniste y muriste en la cruz tomando nuestro lugar, tenemos en ti la vida eterna. Así que Dios, para cada persona que te está buscando ahorita, ahorita, dales, dales tu vida eterna. Que entren en relación contigo. En la eternidad contigo. En la vida abundante contigo. Dejando todo el pasado. Dejando el pecado. Dejando los errores. Dejando todo. Y permitiendo que tú hagas algo completamente nuevo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú has tomado una decisión de decir sí a Cristo Jesús, si estás en una iglesia de hogar, habla con el líder de esa iglesia de hogar. Y si estás solito, envíanos un email a la iglesia infocitylifela.org y queremos hablar contigo, animarte y ayudarte en tu caminar con el Señor. Ahora, Vamos terminando, pero muy rápido antes de terminar, uh, quiero que sepan que en una semana, el 27, en una semana, esa semana comenzaremos otra vez los grupos de vida o los e-grupos todos por Zoom. Así que alístate, porque eso vamos a estar arrancando la semana que viene también. Vamos a arrancar la semana que viene, en una semana y media, creo que va a ser agosto 30, lo que llamamos forjado. Y es una oportunidad de crecer más fuerte y más profundo en el Señor. Así que tú tienes que meterte en esto y vamos a ayudarte a acercarte más a Cristo A entender más de la palabra y todo eso comenzando el 30 de, de, de septiembre Así que uh, si quieres ser parte de eso, parte de un grupo Envíanos un email otra vez a info.citylifela.org Y antes de ir a... Uh, Ah, pues unos anuncios que son los normales del servicio y terminar, les quiero bendecir. Así que ahí donde estás, levanta tus manos y quiero bendecir tu vida. Les bendigo. Les bendigo el día de hoy. Que este día y toda esta semana sea una semana llena de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Que sea una semana llena de ganancia en vez de pérdida. Y que sea una semana donde tú tienes una vida de bondad, creyendo en lo bueno de Dios, viviendo lo que es bueno y causando bendición a cualquier lugar donde tú vas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué gusto estar con ustedes el día de hoy y qué gusto ver a nuestros amigos que están aquí por Zoom en las iglesias de hogar. Que tengan un domingo muy bendecido y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.